Bueno, Acuario. Vamos con Acuario. Mirá, no. Sale en el tema del trabajo para Acuario. ¿Se ve? Sí, se vio ahí Bob Comet. A ver, yo no soy católica, entonces para mí el diablo no es una carta mala. Realmente para mí el diablo no es malo, o sea, para mí el diablo rompe cadenas, rompe tabúes, rompe límites, no quiere estar atado a ningún tipo de dogma. No quiere estar atado a nada que no quiera estar, digamos, ¿no? Porque en esta carta, fíjate que las personas están como agarradas del cuello de cadenas, pero tienen las manos libres. O sea, si quieren, agarran y se sacan a la mierda lo que tienen en el cuello. Entonces, lo que tiene el diablo en este caso es que a uno le gusta estar como está. A diferencia de la religión, que la religión te domina sin que vos quieras ser dominado. Acá el diablo, estoy dominado porque quiero, o sea, estoy atado a este trabajo. Para Acuario le salió en el trabajo el diablo. Entonces sale como este hielito. Puede ser que Acuario haya tenido una crisis económica y esto lo haya atosigado a nivel mental, pero se ve como un resurgir, toxiqueando en el trabajo. O sea, puede haber como una obsesión a nivel trabajo, económico, puede haber como una situación de estoy obsesionado con esta tarea, estoy obsesionado con hacer plata, con todo eso. Y bueno, hay que salir un poco más allá, ser más creativo, arriesgarse un poco más. Se veía hasta mendigando por trabajo a Acuario. O, no sé si mendigando, pero por ahí metiéndole mucha ficha a algo que no estaba dándose real, de un modo, digamos, bien, porque el diablo lo que hace es aprisionarte, bueno, con que sí puede ser que la cuestión se dé, pero tenés que trabajar muchísimo, tenés que negociar con gente que es medio turbia, tenés que saber falsear, digamos. Cuando el diablo sale en el trabajo, las cosas no son transparentes, son por cuestiones de interés. En este caso, está dándolo todo por demás, pero sí puede pasar de que haya algún premio o algún reconocimiento. Pero puede ser extremo, puede ser extremo, puede ser irse al carajo, digamos, ¿no? En el tema de la salud, que es lo que me interesa, porque si viene toxicando con el trabajo, puede pasar algo de que haya estrés, y claramente se ve, ¿no? Mirá, la familia feliz, el abuelo, el perrito ahí, la plata. Bueno, capaz lo tenías todo en un trabajo anterior, hiciste un trabajo nuevo y ahora no ganás tanta plata, porque se ve el toxiquear con el dinero y hacer malabares a nivel salud para que esto no te enferme, Acuario. Son energías disponibles para Acuario. Si las cosas, si podés verlo de antes de tiempo, podés prevenirlo y podés trabajarlo para que esto no te perturbe, digamos. Eso es lo bueno. A diferencia de otros tarotistas que te dicen, no, te están haciendo magia negra, yo lo que digo es, bueno, puede ser que estés toxiqueando mucho con esto, calma por ahí, porque por ahí eso es lo que te está haciendo mal. Me da esta sensación de que Acuario tiene que romper con algunos dogmas. Y se ve como esta prisión mental, como perturbarse, como obsesionarse con ciertas cosas. Y trabajar bastante en los vínculos familiares. Para acuarianos que están en pareja, viviendo con alguien, ascendente acuario, por ejemplo, y demás, en el tema de familia, relaciones, pareja, hay que trabajar el vínculo nuevamente y comunicarse desde un modo de valoración personal. Se ve como un poco de pedir, por favor, dame bola, ¿no? Es como, se ve como un poco de necesito tal cosa. Bueno, tal vez si hay acuarianos o acuarianas que están solos o solas, estás pidiendo por demás. A nadie le gusta la gente que pide por favor. O sea, la gente generalmente, cuando querés que alguien te dé bola, si mostrás demasiado, no sé, por favor, obtenés rechazo, ¿no? Y se ve un poco de este rechazo. Entonces creo que Acuario tiene que medir un poco más la fuerza, medir un poco más la valoración personal como para lograr lo que quieras sin tener que pedir por favor, porque encima se ve como este mendigar y luchar y que no salga, como que estar todo el tiempo metiéndole mecha a algo, sobre todo al trabajo es lo que más se ve, como para obtener una estabilidad material y que cueste, ¿no? Como que cuesta para Acuario. Pero bueno, lo interesante es que hay nuevas oportunidades, sobre todo creo que las oportunidades acá están a nivel mental. No nos olvidemos que Acuario tiene a Capricornio en la casa 12 y Capricornio tiene un montón de planetas encima. Entonces está trabajando los miedos, los temores, las perturbaciones mentales y es esto donde hay que frenar. No todo depende de uno tampoco, ¿me entendés? O sea,
cuando uno pierde la dignidad, ya está, no queda nada. Es una persona luego del diablo, ¿no? Luego del diablo sale esta, que es una persona dándole la espalda, digamos, al que mira, y viene como una llamada del cielo. Resurrección total. O puede ser que surja una llamada de alguna persona que hace mucho tiempo que no veías y de repente, no sé, te haga dar vuelta la cuestión de cómo te estás mirando vos mismo, porque sale colgado en la salud. Yo creo que sí. Si hay acuarianos o acuarianas que estaban muy aferrados a la pareja, a la familia, a los dogmas, a que, ay, mi familia dice que tiene que ser así, voy a ser así. No, hay que cortarla con eso y ser más uno mismo. Dejar de tener tantos miedos, dejar de decir, ay, no, no sé, la religión me dice que tengo que ser así. Estar endiabladísimo, como estábamos hablando hoy, ¿no? Este bicho es dinero y poder. Ojalá, Acuario tiene muchas ganas de ser dinero y poder, pero se le está complicando. Y eso es lo que lo está volviendo loco, ¿me entendés? A esto me refiero con el tema del diablo. Sí creo que cuando uno se aferra demasiado al dinero o al sexo, termina estando tan mal. Poner de nuevo vigor en el trabajo y decir, bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Sí está mal laburar 20 horas por día y dormir 4. De estrés, sinceramente. Y también en el tema de los amigos. Es como que Acuario ha ofrecido muchas cosas y no le ha gustado a los amigos, no le ha gustado a los tíos, a los primos. Y bueno, a ver, ¿te gusta a vos? Seguí haciéndolo. No tenés apoyo de tu vieja, de tu viejo, de quien sea, seguí haciéndolo. O sea, yo creo que tiene que ver con esto esta lectura. También veo que Acuario se ha obsesionado mucho con gente que no estaba ahí. O sea, tipo, soñar con una chica que le gusta y que no le dé bola, soñar con un chico que le gusta y no le da bola. Esas cosas sí se ve, o obtener como algunos reconocimientos muy chicos, como estar en pareja con alguien que realmente no le da la valoración que se merece. Realmente está muy presente esta energía acá en esta lectura, ¿eh? Pero bueno, hay que dar vuelta a la mentalidad. Vamos a ver. ¡Oh! Se cayeron unas cartas. A ver, ¿qué onda? Oh, going to the flow. I can go to the flow. Going with the flow. Sí, recontra. Recontra, digo yo. Nadie entiende lo que estoy diciendo. Yo creo que Acuario ha dicho, bueno, soy espiritual y voy a dejar que esto fluya y esta persona me va a corresponder. Y la realidad es que no es así. O sea, acá hay como un exceso de ilusión. Y yo creo que Acuario, cuando se dio cuenta que se estaba ilusionando demasiado, que estaba siendo demasiado espiritual por demás, que esto, que lo otro, y que pone y que pan, agotamiento, ¿no? Como cansancio, como estrés inclusive. Entonces, bueno, hay que... No sé si hay que go into the flow acá, ¿eh? Acá me parece que hay que poner más... Donde hay que poner, dejar de ser tan soñador, porque ser tan soñador, tan soñadora, es lo que está perjudicando, sinceramente. Lo que decía en la lectura de Capricornio, red flag, si ves que esta persona es buena o es mala, fíjate, o sea, que acá hay más energía de no dejarse llevar tanto por la intuición, sino que ser un poco más racional. Las cosas se van a dar, pero son pesadas, se estresan, tampoco van a dar la plata rápido... y otra vez, de nuevo, empiezo a valorarme, no me voy a regalar, tampoco me voy a laburar 20 horas por día y a dormir 4. Atención con eso, esta es la lectura que tengo por Acuario. La supresión es fatal, o sea, otra vez gente ahí, les falta que le den un látigo en la espalda, chavo. Así que bueno, lectura para Acuario.